iniciativa familiar. Su nombre, el pescadito, fue en unas vacaciones que tomamos con mi esposo y mi hija a la parte sur de España, en Andalucía. Y vimos el nombre pescadito en muchos establecimientos. Y dije, no, ¿por qué no en playas poner un restaurante con marisco y variedad, no solamente nuestro producto ecuatoriano, sino de España, peruano? Hacer una fusión, ¿no? Había en ese entonces, aquí en playa, platos diferentes como era la paella, los risotos, comida peruana e italiana. Entonces implementamos algo nuevo, algo diferente. La paella es una paella, pues, como sabemos todos, eso viene de España, como es el nombre, la preparación. Entonces tuve conocimiento, tuve también la bendición y la suerte de tener buenos cocineros españoles. De ahí tenemos la comida peruana, que también trabajé y me inicié también con un peruano. Y tenemos los ceviches peruanos y el tacu-tacu de marisco. Todos nuestros platos son que se los prepara en el momento que el cliente los pide. O sea, los preparamos y los cocinamos. Hemos tenido mucha aceptación porque ven la calidad, el trato, el aseo. La familia Pescadito, les invitamos para que vengan y disfruten ahora en carnaval. Tengan la seguridad de que los recibimos con mucho cariño, el personal y quien habla, la propietaria. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.